Con la Escuela de Emprendimiento Social empezamos a comprobar que no estábamos realmente funcionando como una sociedad limitada unipersonal y nos permite hacer un estudio de la viabilidad económica del Centro Especial de Empleo, viendo que lo más importante en este momento es el impacto social que tiene el Centro Especial de Empleo y no su viabilidad económica para que subsista en un futuro. Aunque hoy por hoy hay que decir que si antes he dicho que se inició con 3 personas el Centro Especial de Empleo, ahora hay 25 personas dando servicio, con lo cual ha tenido un crecimiento, y al igual que la entidad, paulatino, lento, pero ha tenido un crecimiento. Gracias a la Escuela de Emprendimiento, la parte administrativa de la entidad ha hecho unos estudios comparativos con otros centros especiales de empleo. Hemos subido precios de los servicios que prestamos, tanto del servicio de limpieza, como el de jardinería, como el de lavandería, aparte del manipulado de bisagras que ya hemos comentado, para que pueda ser sostenible por el mismo. En el Centro Especial de Empleo pues elaboramos las sidras y los zumos y después aparte pues tenemos el Centro de Rehabilitación Psicosocial Laboral. El ir al curso nos ofreció una oportunidad de consolidar todo lo que llevábamos hecho, de tal manera que la formación en el curso íbamos dando los pasos para constituir el Centro Especial de Empleo a nivel laboral, a nivel de contratación, a nivel de ventas, de promoción del producto, de marketing, de dónde se puede vender. Cuando terminó el curso, unos días antes, nos inscribimos como Centro Especial de Empleo en el registro de la Xunta, con una estructura más sólida y fortalecida para que los pasos que fuéramos dando y los que tengamos que dar en el futuro pues estuvieran fortalecidos y seguros. Fue una base estructural muy importante para la creación de nuestro Centro Especial de Empleo. Aquí hacemos el proyecto Tomates Felices, que consiste bueno, en el cultivo de esta huerta en la que estamos, y después además también estamos trabajando en la elaboración de mermeladas artesanales con recetas originales que combinan productos de la huerta y de plantas silvestres. Bueno, el curso yo creo que ha sido un punto de inflexión en cuanto a lo que es la sostenibilidad y la viabilidad del proyecto, ¿no? Veníamos trabajando en la huerta y vendiendo nuestros productos frescos, ¿no?, al consumidor aquí local, en un grupo de consumo y en el mercadillo de aquí del pueblo, pero en los meses que ha durado el curso hemos evolucionado hacia lo que es la elaboración, ¿no?, de nuestros productos que se van a transformar en mermelada. También dentro de las tutorías que se hacían en el curso se fue trabajando el tema de un estudio de mercado pormenorizado, ¿no?, de definir bien cuál era el producto que debían poner en el mercado, a qué cliente dirigirlo, con qué enfoque. Y bueno, en eso es en lo que hemos estado trabajando y ahora mismo estamos ya perfilando, ¿no?, ese producto de mermelada con recetas originales que combinen productos de la huerta, de las plantas silvestres de la sierra,
en un producto que sea de calidad, exclusivo, ¿no?, a un público gourmet. Ellos realmente nos han dado todas las herramientas correspondientes para saber por dónde tenemos que ir y qué son los elementos que tenemos que constituir para poder hacer realidad un centro especial de empleo, que como es normal, es una empresa más como cualquier otra, lo único que es una empresa social. Nosotros llevamos 5 años, ¿no?, con un museo de miniatura que nos lo cedió el Ayuntamiento de Mija. Luego también este mismo ayuntamiento nos cedió unas instalaciones en lo que es la Cala de Mija, que es la parte de la costa. Allí tenemos lo que es una torre vigía y bueno, ahí nosotros lo que damos es información turística y lo que es la visita a la torre, ¿no? Y tenemos aquí en el municipio de Benalmádena unas 6 parcelas de aparcamiento. Actualmente, en lo que es la creación del Centro Especial de Empleo, nosotros ahora mismo desde lo que es la asociación tenemos contratado a un total de 11 personas. Hombre, pues me permite estar más tranquilo, ¿no? Si no me hubiera salido esto, pues evidentemente sin dinero estaba la cosa bastante complicadilla, no encontraba trabajo y Accesol pues me brindó la oportunidad de trabajar para ellos. Muy importante y más después de haber salido una crisis para acelerar la recuperación y bueno, estar ocupado, económicamente también pues estar más tranquilo y en todos los sentidos, vamos. La idea inicial de nuestro Centro Especial de Empleo era la creación de un cultivo biológico. Habíamos contemplado la idea de cultivar tomates, que aquí en Coni tiene muy buen prestigio y es que está muy bueno. Entonces era nuestra idea inicial y empezamos a asistir a la Escuela de Emprendimiento Social de Janssen y de FEAFES Empleo y nuestro proyecto era viable, íbamos en marcha, pero teníamos un hándicap que no teníamos dónde cultivar los tomates. Entonces, mientras tanto, pues surgió la idea de la creación de ornamentos florales para servicios funerarios. Pues en el curso hemos aprendido bastante, sobre todo, cómo formar una empresa. Eso es lo más importante. Y de ahí, bueno, ahí es donde surgió la idea de la enredadera, que es como se va a llamar el Centro Especial de Empleo que vamos a fundar. Fuimos con una idea, como bien ha dicho mi compañera, y al final terminamos con otra que creemos que es muchísimo más viable y también porque es pionera en esta zona, no hay nada. Y bueno, la verdad es que creo que va a funcionar bastante bien. Estamos contentos porque esto va a viento en popa y la idea es que en cuestión de 3 meses esto vaya funcionando. Creatividad, ideas nuevas, nos han abierto muchísimo la mente y nunca me imaginé que iba a aprender tanto. La verdad es que me ha gustado mucho porque ahora estoy preparada para fundar cualquier empresa, vamos, por lo menos intentarlo.